heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Que soy yo. Hoy os traigo un gameplay de Call of Duty Black Ops 3. Hoy os lo traigo sin gorro, sin gorra, unos calzoncillos en la cabeza y nada más. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne, she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Baby, I've been here before. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew. Seen your flag on the marble arch, but love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 There was a time you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? I remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Maybe there's a God above. All I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night. It's not somebody you've seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Muchas veces me gusta echar la vista atrás y ver lo que he conseguido. 5 de agosto del año 2015 fue cuando empezó esta historia y hoy os la voy a contar. Pero para eso tenemos que volver en el tiempo. A ver si me acuerdo cómo iba esto. Hoy chicos, vamos a hacer algo muy especial. Como especial, 2000 suscriptores, 5 años en YouTube, que van a ser 6 dentro de nada. Todas las personas que habéis visto en este vídeo, no solo son fieles suscriptores, sino también grandes amigos que he ido conociendo a lo largo de estos 5 años. Como por ejemplo, a Derica y a Olum, que los conocí un día yendo al Norma Comics de Barcelona. Y también a convenciones de manga. Lo que pasa es que ahora con el puto cómic no te voy a ningún puto sitio. Pero yo lo llegué a conocer en persona. Y cuando, por ejemplo, un día saliendo de tu casa, te encuentras en la puerta a esta persona calva de aquí. Y me hizo mucha ilusión conocerlo porque tenía muchas ganas y, muy,
y mucho cariño con él. Una de las personas que salen en vídeo y desgraciadamente no he podido conocer es a Gatito 8 porque él vive en La Coruña, el gallego, pero igualmente tengo muchísima ganas de conocerle. También está Sofis 20, una chica que la conocí cuando yo estaba estudiando administración y la conocí y me dijo que ella también tenía un canal y me hizo mucha ilusión y decidí ponerla en el vídeo. También hay otras personas como Medita con Teresa y Jairo que también los quiero conocer y lo tengo pendiente. También tengo que agradecer a mi familia por el apoyo que me ha brindado, sobre todo mi hermano y mi padre, que han hecho de personajes del canal, mi hermano como Igor y mi padre como el monstruo de Frankenstein. Y me han ayudado mucho y me han animado mucho. Y de vez en cuando mi padre sale para hacer algún que otro reto. Antes me ayudaba más mi hermano, pero se cansó y ya le da como corte salir y le da vergüenza, pero bueno. Está ahí la historia del canal y se lo agradezco mucho. También tengo que agradecerle a mi madre porque de vez en cuando, de forma muy esporádica, ha salido en mi canal, aunque no lo creáis. Por ejemplo, en el vídeo este del monstruo, que me ayudó y no sé cómo fui capaz de convencerla, pero me ayudó. Y también fue la persona principal que me empujó a hacer esto porque le pregunté si yo era capaz de llegar a esto tan lejos de YouTube. Y me dijo, tú eres capaz de hacer cualquier cosa que te propongas. Y ahí empezó todo. Y vamos a reaccionar al primer vídeo que yo hice para todo YouTube. Vamos a ponernos pequeños. Bueno, voy a ponerme pequeño yo. Y vamos a reaccionar. Voy a ir parando para que veáis y comentamos lo que vamos viendo. Vale. A ver, lo que vais a presenciar ahora va a ser el intro que tenía yo. Sí, ya podéis ver que nada más de empezar hay un fondo cutre típico de Movie Maker, porque este lo hice con Movie Maker. Las letras no las hice con Photoshop, las hice con Paint y lo puse en diferente tipo de letras. Y yo ya me creía aquí el puto amo. Pero va a ser que no. Y eso no es lo peor. Lo peor es esto. ¡Dios! ¡Qué asco! A ver, esta música la toqué yo con el piano. 10 putos años. 10 putos años para tocar semejante mierda. Y os preguntaréis, ¿por qué no utilizaste una biblioteca música de la biblioteca de YouTube? Primero, porque no tenía ni puta idea de cómo iba YouTube. Segundo, porque tenía mucho miedo al copyright. Ahora ya no tanto. Ahora ya lo controlo. Pero en ese momento pensaba que sí. Me saltaba 3 veces el copyright. Ya me estaba en el canal. Y coño, no quería empezar mal. Así que la toqué yo con el piano. Ay. Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Hoy os traigo... ¡Calla! ¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Parezco un puto de llorada! ¡Qué asco! ¿Tenía esa coño de pequeño? Bueno, de... ¡A los 20 años! ¡Dios! Un juego llamado Limbo que he encontrado por internet. No lo he jugado nunca, no sé de qué va. Vamos a empezar. A ver. Solo lo he jugado para probar un poco los controles, nada más. No tengo ni idea de qué va el juego,
y empezamos en un bosque muy tenebroso. Hay unos ojos en medio de la pantalla. Puede ser una especie de chico que se está levantando. Y se levanta. Me voy. La verdad es que el bosque no quiero ver un poco esto. De cosa. No sé qué acabo de coger, no tengo ni idea. Vamos por aquí, chicos. A ver, va, cállate, anda, cállate. Ay, qué vergüenza, por Dios. Yo este vídeo lo grabé con un programa que se llama Fraps, ¿vale? A las 6 de la tarde, encima de la cama, con mi madre al lado, para que me diga que hablara, porque si veis, hay partes donde no hablo. Y ya por supuesto no hablemos de la edición ni de la calidad del vídeo, ¿vale? Tener en cuenta de que esto lo grabé con un portátil. Y el Flash no es el mejor programa para grabar la pantalla, ¿eh? Uf. A ver, los árboles están cada vez más grandes. Dios mío, no puedo con la voz. Vamos a intentar. A ver. No sé qué va a pasar en este salto, pero lo voy a intentar. ¡Geránimo! Me acuerdo. Y me muero. A ver. Madre de Dios bendito. Yo este juego me lo recomendó mi hermano. Pero... porque lo encontré gratis por ahí. Y entonces, venga. ¿Qué diablos? Voy a subir esto. Y le tengo mucho, mucho, mucho cariño a este vídeo, a pesar de que lo odie. Pero sí, le tengo bastante, bastante cariño. Y Dios. Ahora aquí a editarlo. Los comentarios son... saltar más largo. Y hago exactamente lo mismo. O sea, hago exactamente lo mismo, madre mía. Vamos a intentarlo otra vez. Pero esta vez vamos a dejarlos caer. Y vale, lo hemos conseguido. Ahora voy a saltar. Jerónimo. Y bien. A ver, ¿qué coño hay que hacer aquí? ¿Hay que empujar? Los tacos los sigo diciendo igual, ¿eh? A ver qué coño hay que hacer aquí. ¿Saltar? Voy a coger carrerilla y voy a intentar saltar. A la cuenta de tres. A la de una. Le doy a la de tres. ¡Pero Jerónimo! No puedo. A lo mejor... verás. A lo mejor es que hay que saltar por aquí. Y piedra, no había visto los pinchos, ¿eres idiota? Vamos a ver. Está un poco actuando en este vídeo, ¿vale? Arrastrando esto, puede saltar. ¿Vale? También decir, el niño salta del tronco un poquito más abajo en caída y se rompe las piernas aquí. Salta a la misma altura y sale bien. O sea... hemos caído bien. Seguimos. Seguimos. ¿Qué misterio nos aguarda? ¿Qué misterio nos aguarda? Voy a sentar. Somos un marinero, vagando por el mar. La guaria cada vez es más espesa. No sé, me está dando un poco la boira. De... la boira. La boira. En catalán. A veces... a veces digo palabras en catalán sin darme cuenta. Madre mía. Madre de Dios. ¡La niebla! No la boina. ¡La niebla! En castellano. Aprende a hablar. Aquí no se puede, supongo que habrá que arrastrar el barco. Bien visto. Qué legal, bien visto. Como si no fuera lógico. No llegamos hasta el muro.
Y sigo intentando saltar la. ¿Y ahora aquí qué? ¿Tengo que darte ahí arriba? La piedra Para sí, escalar sí desde era de aquí esto, necesito un tío. palo. De verdad. Ahora la está por aquí. Y saltamos a esta. Ahora sin saltar. Y me caigo porque soy maricón. No me acordaba de esta parte. No me acordaba de esta parte. Me acuerdo que mi madre me miró mal por decir eso. Me acuerdo perfectamente. Dios mío. Pero bueno, no pasa nada. Para continuar, Vamos a lo acabemos con siguiente. esto. ¿Vale? Nos hemos agarrado aquí por una estrella rotón, la branca. La Y una branca. vez que. Lo mismo que con la boina. La branca. En catalán, la Nos agarramos. Disculpad. Ahora que nos agarramos se dobla. La Entonces habrá rama. que subir arriba y saltar. ¡Eh! No había visto ¿Habéis la. visto lo falso que es esto? ¿Habéis visto lo falso que es? Voy a parar un momento. Fijaos dónde caigo. Me la voy a poner. La velocidad lenta. Fijaos dónde caigo. Caigo a la esquina. No caigo ni tocando esta parte de aquí, que es cuando salta la trampa, ni caigo en medio. Caigo nada. Lo caigo a 4 metros. Y aún así. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto el teleporto? El teleporto que hace el bicho. Vamos a saltar. Mira, mira, mira el teleport. Mira el teleport. De aquí a aquí. ¿Lo habéis visto, no? Que conste. Que conste que ahí no tuve que haber muerto. Que conste. No vi nada aquello, ¿vale? Un cadáver o algo. Seguimos. Digo, Pero digo, digo. comenta algo del ambiente, inútil, comenta algo. Dios mío, no sé cómo puede llegar a tener tantos suscriptores y ¿Y? no comenta una mierda. Es que nos vamos a encontrar un tronco. ¿Qué hacemos? ¿Nos Un metemos por tronco. dentro del tronco o saltamos por encima? Vamos a meterlo por aquí. Vale, pues Claro, como si fueras a caber. creo que la única opción es ir por el tronco. Y bueno, chicos, aquí me toca esto. Eso Bueno, chicos, vamos a intentarlo no otra me lo vez. esperaba Vamos a ver. cuando lo grabé. Voy a saltar. Viene la bola, viene la bola, viene la bola. Me la vuelvo a comer. Bueno, ahí me ha pillado el pie. Vale, espera, ya. Entonces, creo que ya sé lo que hay que hacer. Otra vez. Es increíble cómo he cambiado tanto mi humor como mi forma de hablar en estos 5 años. La verdad, este vídeo lo habré visto ya, pues, unas. A lo mejor de las 410 visitas que tiene el vídeo, yo habré visto unas 50 veces. Pero la verdad es que es un vídeo que le guardo mucho cariño. Obviamente fue el primero. Y todo el mundo empieza así, la verdad, todo el mundo empieza así y obviamente vas mejorando. Espero que os haya gustado esta reacción mía. Aquí va a acabar el especial. Espero de verdad que os haya gustado mucho. Y para terminar, quiero agradeceros a todos, tanto a los compañeros de YouTube como a la gente que me veis, por ver a básicamente a una persona que no conocéis de nada intentando entretener a la gente, intentando hacer reír. Y que muchas gracias, gente, de verdad. Siguiente objetivo, 5.000 suscriptores. Lo conseguiré. Si quieres saberlo, acompáñame en este viaje. Nos vemos en la próxima.